Bueno, ahora tenemos circuito con dos diodos en paralelo, como lo hemos conectado. Pues aquí vemos como el rojo está al positivo, ¿vale? Y el negro está al negativo. Hemos sacado un cable de aquí, con lo cual esta fila va a estar conectada al positivo y esta de aquí va a estar conectada al negativo. Lo que hemos hecho es poner la resistencia conectada al positivo, ¿vale? Termina aquí y luego los dos diodos en paralelo. ¿Cómo? Pues eso, están efectivamente en paralelo, es decir, los dos pines están conectados al final de la resistencia y los otros dos pines de los diodos están conectados a cero, con lo cual tenemos dos diodos en paralelo. ¿Cómo lo demostramos? Si quitamos uno de los dos, el otro sigue encendido, ¿vale? Ahora si ponemos este, cuidado, y quitamos este sigue encendido y el otro apagado, lo cual demuestra que los dos están en paralelo. ¿Ok? Entonces volvemos a repetir, conectamos el positivo y esta columna del positivo aquí y el negativo y esta columna del negativo aquí. El positivo de la resistencia se conecta aquí y luego esta columna o esta fila, como lo queráis llamar, los dos positivos, los dos del diodo van conectados aquí. ¿Vale? Y luego va terminado el circuito en el cero, en el ground. Con lo cual se encienden los dos diodos y vemos cómo están. En paralelo, si quito uno se enciende el otro, se encienden los dos, pero si quito uno también el otro está encendido. ¿Ok? Pues voy a hacerle una foto, la voy a subir a Instagram y luego la tenéis, ¿vale? ¿Vale? Pues nada, con este un bizcocho.